La hija de la dueña del departamento en el que vivíamos volvió de Filadelfia, así que ahora estamos viviendo en un hotel. Esto por... es por culpa del programa. ¿Cómo por culpa del programa? Sí, por culpa de Tiempo Libre es esto. No, amor, no tiene nada que ver. Mira, Martín, vos vas a ir y vas a hablar con la hija de la dueña y lo vas a recuperar. ¿Yo tengo que hablar con ella? Sí. ¿Por qué? Llámala vos. No, ¿por qué nos va a devolver el departamento? O sea, ya está. No sé, ingeniátela, sos actor, dale. Bueno, estamos acá con Roberto, que es productor de televisión. ¿Cómo estás? Muy bien, Martín. ¿Y vos? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Tranquilo? Tranquilo. Bueno, mira, tengo algo buenísimo para proponerte. Ah, a ver. Estamos haciendo la versión argentina de Friends. Ah. ¿Qué se va a llamar? Amistad. ¿Amistad? ¿Pero por qué no amigos? ¿Por qué no? Amigos se nos pegaba mucho, viste, con amigos son los amigos, amigobios. Entonces decidimos poner este nombre. Pero Amistad se llama una película de Spielberg sobre un barco. Mira. Sí. ¿Y esa la produjo Telefe, Canal 13? No, no. Estoy cerrando el elenco. Sí, sí. Y hay un personaje que para mí es para vos, ¿eh? José Joey. ¿Lo tenés? Sí, claro, claro. Bueno. Justo ese, Joey. Ese. ¿Y Ross? ¿Russo? Sí. Lo tiene Felipe Colombo. Ayer cerramos contrato. Ah, mirá. No, como que justo Joey es el personaje que menos me gusta a mí. Como que me gusta más Ross. Pero dejate de joder, confía en mí. Russo no es para vos, ¿eh? Ok. Mira, ¿te cuento una escena? Sí. A ver qué te parece. Es una escena buenísima, muy divertida. Están todos los amigos en el bar. Sí. ¿Vos lo viste? ¿Te acordás del bar donde se juntan todos? Sí, sí, lo vi. Bueno, de repente está José, que serías vos. Sí. Le suena el teléfono y tiene que salir volando. Tiene una cita con una mina. Ajá. Que esa es buena. Sí, 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 sí. Entonces viene Gastón, Ganter, que es el mozo. ¿Lo tenés? Sí, sí, sí. Entonces le dice a Fabi, Phoebe, ¿qué le paga el capuchino que consumió José? Pues se fue sin pagar. Sí. Entonces ella se ríe, lo mira y dice, ¿pero por qué no? Vas y se lo cobras a Mónica, que ella lo vio desnudo. Gol. Es buenísimo. Qué bueno. ¿Entendés? Genial. Es buenísimo. Claro, ¿sabes qué pasa? Que justo... me estás contando una escena en la que mi personaje no está, como que se fue. Sí, pero es genial. Se va sin pagar, ¿entendés? Es increíble. Claro. Es un perdedor. Bueno, ella es Mariel, es la hija de la dueña del departamento en el que vivíamos. Hola. Hi. Acaba de volver de Filadelfia. ¿Cómo están? Nada, la verdad es que nosotros queríamos conversar con vos porque... ese departamento nos encanta. Pensá que nosotros vivíamos ahí y fue como un momento re lindo, ¿no, Martu? Sí, fue el lugar donde nos mudamos juntos. Yo entiendo que ustedes hayan estado muy contentos, pero no tengo lugar donde vivir ahora, sino... Le dije a mi mamá que No era de mala onda esto. ¿Vos cuánto tiempo viviste en Estados Unidos? Vivía menos de un año, pero no, es como que extraño mucho a mi gente de ahí. You get it. Yo, la verdad, me volvería para allá, pero no tengo más plata. Ah, ¿querés volver vos? Sí, tengo a mi novio de Philly ahí y él lo extraño un montón. No sé qué decirles. Y bueno, le pagamos un pasaje a Filadelfia, ¿o no? ¿Un pasaje? Sí. ¿Pero cómo me van a pagar un pasaje? Sí, te lo pagamos. Se lo pagamos, Martín. ¿Cuánto sale un pasaje? Oh, my, I died. Como $1,400. Perfecto, está bien. $1,400. ¿En serio? ¿Me están hablando, really? No lo puedo creer. Ah, yo voy a estar muy contenta. Mi novio también. Miren, acá tengo una foto de nosotros dos. I die. I can't wait. ¿Me van a pagar un pasaje? Sí. Sí. Te lo vamos a pagar. Tuk, tuk, tuk. Eso. $1,400. Ya. Salud. En serio, me hicieron muy feliz.
Mañana, si querés, venite al hotel y... ¡Obvio! Y... Bueno, genial. Sí, sí. El tema es, ¿de dónde saco dólares para mañana? Yo no tengo. Mi psiquiatra vende dólares. ¿Tu psiquiatra? Esto, córtenlo, ¿eh? Edítenlo esto. Yo te presto si querés dólares. ¿Cómo? Que te presto dólares si querés. ¿Tenés dólares? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Pero para mañana me los podés conseguir? Sí, los tengo en casa. Ah. Perfecto. Bueno, toma. Estos son los 1.400. Pero acá hay más de 1.400. No, es 1.400. Pasa que como que hay un montón de billetes de $1, $5. ¿Por? No, porque es ahorro mío hace como varios años y como que los junté medio de a poco. Ah, bueno. Gracias. No, de nada. Bueno, estamos acá con Felipe Colombo. Bueno, Feli, primero que nada, me pone muy contento que laburemos en amistad juntos. Sí, pero, no sé, sentía como que un poco como que los personajes y la repartición de los personajes es medio rara. Yo no sé si soy tan José. Siento que, no sé, ruso por ahí... ¿Querés ser ruso? Sí, sí, qué sé yo, siento que por ahí tengo más que... Soy más ruso. ¿Te lo vendo? ¿Cómo me lo...? ¿Te vende el personaje? Se hace mucho, yo lo he hecho. El personaje de Rebelde Way, yo tenía otro, lo vendí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quieres ser ruso? Sí, sí. $500. Ah, ok, $500, o sea... Y bueno, bueno... ¿Querés ser ruso? Sí, sí, sí. Te lo vendo, $1,000. No, pará, me dijiste $500. Bueno, pero si seguís pensando, va subiendo. No, está bien, ok, pero yo puedo pensar, déjame puedo pensar... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero por ahí. Dale. A ver, cerremos en 1.000, pero igual yo tendría que hablarlo con mi novia, no sé, tendría como que pensarlo... Tranqui, 1.200 es tuyo. No, pará, Feli, no. Tipo de 1.000, era 500, 1.200... ¿Querés ser ruso o no? Sí, quiero ser ruso, pero yo... Porque bueno, sí, yo podría cerrar ahora mismo con vos. Y darte la plata ahora.